Oye, pero déjame decirte una cosa. Larry Hernández está causando sensación este chiquitín, le digo yo, porque es un poco pequeño de tamaño, pero grandioso en el escenario y con los corridos. Se ha apoderado muchísimo del mercado y hace mucha alborotadera de hormonas. ¿Pero qué les parece? Porque le pregunté precisamente de esto. Le pregunté si es cierto que existe rivalidad entre Espinoza Paz y él, entre el Darey. Y bueno, he aquí el reportaje. Veamos y ahorita les sigo comentando más. A ver. El mundo del corrido ya tiene nuevo rey y con más de 58 semanas en la lista de popularidad, a Larry Hernández no hay quien lo pare, ¿o sí? O sea, ha dicho, por ejemplo, que tú puedes ser el que destrone a Espinoza Paz. Yo no sé. El amigo me lo topé en Puerto Rico. Había varios eventos que nos mirábamos y no había chance de cotorrearla. Me quedó sorprendido cuando me cantó El Baleado, un tema mío. Entonces, sí, soy fanático de él y próximamente va a haber una rola porque me dijo que me tenía unas cosas por ahí para grabar. Entonces, mi respeto para él. La verdad es un señorón para componer. Lo que es un hecho es que en el mundo grupero la competencia se hace cada vez mayor. ¿Hay rivalidad con algún artista de Darey o algo? No. Yo estoy muy... Yo estoy muy libre de toda esa onda. A mí no me gustan esa clase de cosas. A mí, yo me respeto, yo sigo mi camino de derecho y a lo que hablen de mí es porque voy avanzando. Entonces, la verdad, yo lo demuestro con papel, lo demuestro en taquilla y lo demuestro en venta de disco. Entonces, ya lo demás sale sobrando. Yo sigo siendo la misma persona. Y con el éxito también llueven las comparaciones. Se ha especulado, Larry, por ejemplo, que tú eres como la versión masculina de lo que es Jenny Rivera para las mujeres, que es una chava que canta así también corridos, así como banda, así como que es, o sea, honestona, franca en el escenario. O sea, ¿tú qué piensas? O la comparación, o sea, obviamente tú eres hombre y ella es mujer, pero digo, como que se ha hablado de, porque también venden discos y están bien tocados en la radio. Pues fíjate que Jenny, mi respeto para ella, yo hemos estado juntos, hemos compartido escenario juntos. La verdad, de las mujeres que la ha luchado mucho, es una gran amiga. Y no sé, nunca me han dicho, me pongo a pensar y a lo mejor puede ser, ¿no? Y bueno, dejando la polémica y la controversia atrás, ¿cómo le hace este bombón para controlar a las fans que se alborotan con este sinaloense? Has convertido como en un símbolo sexual, ¿cómo le haces para controlar la situación ahí con las chavillas? No, fíjate, me la paso muy bien, yo soy de los que las atiendo, yo todo el tiempo les digo, hago esto, si no me tomo fotos con todo, yo me quedo hasta 3 horas, yo pienso que todos los artistas nos debemos a ellos, yo no soy de los que salgo corriendo. ¿Qué tal? Lo que les puedo decir es que los dos son muy cariñosos con sus fans, los dos son sinaloenses, los dos se acaban de presentar en el Nokia, sold out, entonces la verdad los dos tienen mucho talento y son dos géneros diferentes.